Vale. Esperamos un poquito. Ahí. Entonces, si queréis que nos quedemos un ratito más, pues hacemos un poquito más. Con lo que habéis preguntado antes de coger y no sabemos si vamos a cobrar a una clienta o si le cobramos un poquito de suplemento, ¿vale? Por supuesto que hay que cortar, que hay que cobrarle. O sea, los peluqueros nos hemos convertido, al final muchas veces lo pensamos como si fuera una ONG, ¿vale? Porque cogemos y ya enseguida entra una clienta, le cortamos el flequillo, no le cobramos nada. Y si cortamos dos flequillos, pues imaginaros que yo que sé, que cada una, pues mira, pues cobra 3 euros, ¿no? Por flequillo. Pues ya son 6 euros, ¿vale? Esos 6 euros, pues seguramente nos puede parecer muy poco, pero son 1000 pesetas, de las pesetas antiguas. Y aparte de esto, cuando nos vienen los impuestos, ¿a que no hacemos una recolecta para esas clientas que les hemos cortado el flequillo? ¿Verdad? Sabe mal, pero nuestra situación en impuestos, aunque nos pongan ahí como si fuéramos de primera necesidad, nos tienen como si fuera súper lujo, ¿vale? Entonces, vamos a valorar nuestro trabajo, ¿vale? Vale, en este caso os he enseñado un poquito de lo de la redecilla, de lo que se puede hacer. Esta muñeca tiene muy poquito pelo en la punta, es muy liviana, tiene muy poquita, ¿vale? Yo lo he crepado, pero en el caso de que la clienta tuviera mucho más pelo, ya directamente ya se pueden hacer muchas más formas, ¿vale? He puesto un poquito de pan de oro en la parte de atrás, ¿vale? Para que se vea. Los precios tienen que ser un poco lo que vosotros valoréis el trabajo vuestro, ¿vale? Un flequillo, la gente que habéis estado en el máster de corte, hemos visto que un peluquero no es me pongo y voy haciendo sobre la marcha. La gente piensa que el peluquero era el que no tenía estudios, pero tenemos que saber todas las partes de la cabeza, qué volúmenes hay, cómo está cortado ese cabello, y tenemos que saber mucho, ¿vale? Y mucho de moda, porque la gente cada vez nos demanda más. Venga. Me traigo a mi siguiente clienta, que ya me la han preparado. La hemos lavado, la hemos preparado. Le hemos puesto su heat spray. En este caso, imaginaros pues que bueno, que el cabello es mucho más fuerte. Como tiene el cabello más fuerte, he usado de protector Silk Serum, ¿vale? Hemos puesto Silk Serum, hemos puesto Full Fluid. Full Fluid es un producto, vamos, que esto es fondo de armario total. ¿Por qué? Porque os va a ayudar a marcar a una señora mayor. No os podéis pasar del producto. Pero la base va a ser muy consistente. ¿Cómo lavo las pelucas? Pues directamente con un champú como me lavaría yo, ¿vale? Porque las pelucas es cabello natural. Venga, en este caso vamos a coger, voy a ir levantando. ¿Os habéis fijado? Si os metéis en arroba kemonspain, marqué unas ondas, he usado la misma técnica, he usado un twist para ir girando con la tenacilla, allí lo vais a poder ver. No sé si les pusieron ondas glamour o algo así, pues ahí vais cogiendo, sujetas y sueltas, yo ni el anillo ni nada. En este caso la he marcado con una tenacilla un poquito más fina.
¿Vale? Pues mira, voy a ir levantando y a poquito voy a ir buscando la textura que a mí me interese, ¿vale? Venga. Voy a desmontar el cabello. ¿Vale? Yo en mi caso he usado la tenacilla de Revoil. La tenacilla de Revoil se consigue en Kemon, ¿vale? A vuestros comerciales, muchas veces se nos olvida todo esto. Nuestros comerciales tienen de todo, ¿vale? Tienen como si fuera una lista donde nosotros podemos tener mucho material de apoyo. A medida que vayamos pidiendo, pues vamos reponiendo cosas. Vale. ¿En qué se diferencia esta onda a la que hice el otro día? Pues como la plancha y la tenacilla ha sido más pequeña, el otro día quedaron 3 ondas, pues aquí ya vemos que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿A qué precio? Eso lo tenéis que preguntar directamente a vuestros comerciales, pero de esta tenacilla yo estoy enamorado total. O sea, como esta tenacilla yo no he probado ninguna. ¿Vale? Se llama Revoil Bit. ¿Vale? Y si miráis el mango, se gira. ¿Vale? Nos enrosca el cable. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Hacer marcados, tirar para abajo, para abajo, para abajo. Os vuelvo a repetir, se han ido colgando muchos vídeos en Kemon Spain. ¿Vale? Entonces, en esos vídeos hemos hecho una sonda surfera. Hemos hecho las ondas glamour. Hemos hecho varias cosas y yo en cada tutorial he intentado usar diferentes técnicas, ¿vale? Para que se viera un poquito todo. Venga, seguimos peinando. De Granada. Sí, ¿verdad? Las usas y cómo van. Increíble. Es que muchas veces, yo intento probar todo tipo de herramienta, todo tipo de producto, y al final el peluquero funciona con el corazón, ¿vale? Te tiene que enamorar todo. ¿Vale? En este caso, la tenacilla, a mí como esta, ninguna. O sea, en la peluquería sabemos que muchas veces no tenemos todo el tiempo que a nosotros nos gustaría para un trabajo. Entonces, coger y ir marcando a la clienta, anillita, enfriando, es demasiado rato. O sea, y nosotros necesitamos una herramienta que nos fije fuerte, que luego no nos dé miedo, que cuando esa clienta se vaya, nosotros vamos a saber seguro que ese cabello no se le va a desmontar en ningún momento, ¿vale? Yo ahora lo estoy despeinando, lo estoy marcando ya con la púa un poquito. ¿Podría usar una pala? Sí, depende de la textura que yo quiera, ¿vale? Vamos a conseguirla, bueno, vamos a intentar conseguir una textura la que a nosotros nos vaya bien. Venga. Vale. Vamos a coger Shine Spray. Voy a casarlas ya del todo. ¿Cómo les gusta a nuestras clientas ahora mismo las ondas? Exagerado, ¿eh? Todo el mundo pide lo mismo. Vale. Ahora ya voy a coger con un peine un poquito más fino y voy a empezar ya a darle su forma. Y sin miedo de peinarla. Si hemos marcado bien la estructura, aquí no hay miedo. Fijaros, yo esta peluca la corté el otro día, la texturicé, la estoy aprovechando. Pero mirad en las ondas cómo se quedan súper marcadas. ¿Vale?
En este caso, yo para marcar las ondas y que la onda quede fuerte, 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 le he puesto antes Salty Mist. Salty Mist parece que lo tenemos como un poco más para todo el tema surfero, pero funciona muy bien. Vale. Os voy a hacer referencia en mi Insta, en peinados de estos que hemos hecho, ¿vale? Que están en el YouTube, que lo hemos hecho para artistas. Y cómo han bailado a tope, a tope, a tope, ¿vale? O sea, acordaros de ahora mismo estas ondas, que luego os la voy a hacer en una referencia para que veáis ese vídeo, ¿vale? Cómo bailó. Volcó la cabeza, se puso a bailar, se lo colocaron en su sitio y la onda estaba perfecta. Y encima hay una imagen que sale espectacular, ¿vale? Venga, tenemos las ondas marcadas, las fijamos un poco. Y en este caso nos vamos a venir un poquito más arriba y vamos a empezar a sumar un poquito más, ¿vale? Este lado voy a usar pan de plata y voy a poner ya algún cristalito, ¿vale? Venga. Acá, se ve bien, sí, venga. Se está pasando el tiempo muy rápido para vosotros y muy rápido para mí también. ¿Vale? Venga. ¿Con qué han marcado las ondas? Yo las ondas las marco con la tenacilla, la tradicional de toda la vida. La onda, para que quede tan esponjosa, y yo no me tenga que ir con la clienta de boda, para que quede tan esponjosa tiene que ser con la tenacilla normal, la tradicional de siempre. Ahora luego la volveré a enseñar otra vez. O incluso vamos a hacer una cosa, acordaros, en mi Instagram voy a empezar a colgar cosas, ¿vale? A colgar un poco de con qué he hecho cada cosa, ¿vale? En este caso he usado la tenacilla, la voy a volver a enseñar. La Revolt, ¿vale? Y esta la tenemos en Kemon. El mango se va girando, ¿vale? Se gira, así que podemos marcar, el cable no se nos lía y nos va perfecto. Hay otras tenacillas que pulen tanto el cabello que esto tan esponjoso no queda. ¿Sabes? A mí la onda me gusta que la onda quede un poco más bien Dietrix, que quede la onda tradicional de siempre, que quede esta onda con volumen. ¿Vale? El Instagram, sí, es / José Montiel. ¿Vale? Ahí, pues estos días estoy conociendo a mucha gente. ¿Vale? Mucha gente que o nos conocíamos de otro sitio. O es de Andalucía, que por ejemplo todavía no me ha dado tiempo a ir, ¿vale? Entonces ahí, pues bueno, pues vamos a solventar todo lo que podamos ayudarnos. Al final es lo que estaba diciendo antes, ¿vale? Somos compañeros de trabajo, nos dedicamos a lo mismo y cualquier cosa que nos pueda sumar, pues nosotros encantados, ¿vale? Siempre le digo a todo el mundo, y más en estos días. Estos días que estamos con el móvil todo el rato en la mano. Pues bueno, pues si nos podemos conocer entre todos, pues mira. Pues mucho mejor, ¿no? Venga. En este caso, voy a usar pan de plata, ¿vale?
Ahora pan de plata. Vamos a poner un poquito. Ya veis cómo lo estoy haciendo con gomina, ¿eh? Lo he hecho. No lo estoy haciendo con nada diferente. Nada que no podamos tener en la peluquería. Y que original, ¿no? Que siempre mandamos a las clientas que se compren flores o que se compren cositas así. Y si se lo podemos dar nosotros, ¿verdad? No nos hace un punto más exclusivos a nosotros. La gomina se seca y esto es tan fino que esto no tengáis miedo de que esto se caiga. No se va a caer para nada. Vale. ¿Podríamos dejarlo así? Sí. Pero como hoy quiero que veáis un poquito más de mí, un poquito más de lo que luego podemos hacer, y aparte hoy es viernes, así que nos vamos a explayar un poquito. Voy a coger un poquito de Mastic, ¿vale? Luego la limpiaré con alcohol. ¿Vale? Le voy a poner unos toquecitos, porque el Mastic es nada. Una cosa muy sutil. Y vamos a empezar. Qué bien, ¿no? Nosotros en el salón hacer todo esto así, tan artístico. Genial. Ahora os lo enseño, ¿vale? Yo os lo acerco. Fijaros qué rápido ha sido. Ha sido rapidísimo. Y esta clienta se lleva el plus ese añadido nuestro, ¿vale? Para que vean que en este confinamiento no nos hemos dormido en laureles, que hemos estado ahí a tope. Vale, vamos a fijarla un poquito. Y tenemos, se compra en Gothic. Mira, pan de plata, nuestro toquecito de brillos, arriba, donde la rayita, lo bien que queda. Y nuestras ondas. ¿Qué tal se ve? Bien, ¿verdad? ¿El Mastic se quita bien del pelo? Seguramente que... Bueno, seguramente no, os lo puedo asegurar que sí. ¿Vale? ¿El Mastic se quita bien del pelo? Sí, en este momentito nosotros, por ejemplo, hemos puesto 5 o 6 puntitos. Un poquito de bastoncito con alcohol, limpiamos un poquito, se lava y ya, ¿vale? Pero si tuviéramos pegamento de extensiones, sabéis que eso fija también muy fuerte y muy rápido, así que eso lo pones y ya lo tendríamos listo. ¿Os gusta el detalle? ¿Verdad? El pan de oro, hemos aprovechado y hemos tapado las horquillas, así que no se ven. Y las superondas. ¿Verdad? Esto lo vamos a coger y lo voy a dejar así unos días y la iré enseñando. Ya veréis que de esto no baja nada. Y mira que lo he cepillado, cepillado, cepillado. Vamos a coger un día, voy a conectarme y la cepillaré otra vez para que veáis, ¿vale? Así que acordaros exactamente cómo va a quedar todo, porque así se va a quedar. ¿Vale? ¿Bien? ¿Qué os parece? Hay quien usa también pegamento de pestañas. Sí, el pegamento de pestañas yo he hecho la prueba antes,
¿vale? Y justo en Lisboa, justo en Lisboa, me llevé pegamento de pestañas. Y el pegamento de pestañas tenía que ponerlo, tienes que esperar un montón porque al final es una silicona. Y la silicona tarda en secar, ¿vale? No es lo mismo que el mastic, ¿vale? Os lo voy a enseñar otra vez. Y ahora, si os parece, vamos a ir haciendo un poco un repaso. Voy a coger todas las cabezas. Vamos a dejarlas pasar así, ¿vale? Para que si queréis hacer alguna foto, lo que sea. O incluso en Stories le voy a hacer yo una foto chula a cada una y os la voy a poner, ¿vale? Fijaros cómo queda el pan de plata, ¿eh? Queda chulísimo, chulísimo. Podríamos haberlo hecho crecer por donde quisiéramos. Nosotros, por ejemplo, en Lisboa, Chus, a la hora de maquillar, maquilló y unimos ya por aquí el pan de plata todo para atrás. ¿Vale? Chulo, ¿verdad? Vale, pues si os parece, llevamos 1:20, ¿vale? Entonces yo creo que está muy bien. La gente en Madrid, en burlesque, yo creo que lentejuelas, cristalitos, podéis encontrar en cualquier sitio. Incluso purpurina, pero no la esa tan sumamente pulida, sino todo lo contrario, la escarcha esa fuerte. La escarcha fuerte la cogéis en un bol, ponéis bastante carga con un poco de gomina, la movéis y ya directamente si hicieras alguna trencita con el moñete, por ejemplo, que se lleva, los dos moñetes, todo el ribetito del medio, se le puede aplicar eso y eso se fija súper seguro. El pan de oro, ¿dónde se consigue? En tiendas de bellas artes, ¿vale? Ahí lo he conseguido yo y ya os digo que son 2 euros, no valen más. Y pinturas y manualidades, eso es, Rosa. Así que, si os parece, acabamos aquí. Espero que os haya gustado mucho. Me ha gustado ver que hay mucha gente conectada. ¿Nos enseñarás a poner el encaje? Pues mira, si tuviera, o sea, sí que lo voy a hacer esto, pero seguramente ahora en estos días no voy a poder hacer nada porque no me puedo escapar. Y solo tengo la camiseta, claro, y no creo que una camiseta por encima le pudiera encontrar un poquito más de gracia. Así que a ver si localizo algún trocito de encaje, pero yo por aquí por casa seguro que no tengo, pero en el salón seguro que sí. Así que podemos, si os parece, otro día y me voy inventando un poquito más de cosas. ¿Vale? Vamos a buscar texturas, diferentes tonalidades, vamos a aprovechar cosas, ¿ya no? Estos días. Bueno, pues nada, pues un placer como siempre. Y nada, y como vosotros ya sabéis mi Instagram, las dudas que tengáis, me preguntáis, si os apetece que hagamos algo diferente. Pues arroba @kemonspain, os ponéis en contacto con ellos también, se lo ponéis ahí. Vamos haciendo charretas, vamos hablando, vamos proponiendo y si hay algo que vosotros digáis, pues mira, es que esto me apetecería verlo, pues genial, como estamos todos los días así, ¿verdad? Vale, pues os voy a enseñar un poco, os las paso todas un poquito, las paso, sí, venga. Vale. La primera que hemos hecho con las horquillitas, ¿verdad? Es un poco pataki el rollo que llevaba, con un poco más surferito, ¿sí? Una coletita. Imaginaros, sobre todo, a mí, mira, este peinado se me viene mucho a la cabeza Andalucía. Porque en Andalucía, que son todas como tan poderosas, ¿verdad? Tan de que no tienen miedo a ese pelo pegado, porque enseguida le encuentran un complemento. Una coleta y su pan de oro. ¿Sí? Esto que estáis diciendo hace uno de ondas, en Kemon Spain han colgado Instagram TV y ahí enseño cómo yo hago las ondas, ¿vale? Sobre todo es muy importante que la onda, la punta, no se enrosque en la tenacilla, ¿vale? Que coja un poquito de calor, pero esa punta fuera, porque si no esa punta luego coge un endomonamiento ahí, que no te lo puedes ni quitar. Nuestra billón, ¿vale? La hemos marcado y con su detallito también de cristalitos, ¿vale?
Os voy a hacer referencia a actuaciones y cosas, ¿vale? Para que veáis. Luego esta clienta del pelo muy finito, hemos usado una redecilla que no se le va a desmontar y encima le hemos puesto un poquito de pan de oro en la parte de atrás. ¿Vale? Y nuestras ondas, aquí las tenemos. ¿Vale? Con nuestro pan de oro y nuestro brillo. Fijaros qué chulo, ¿verdad? Al final, con qué poco nos hemos apañado. Vale, pues lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Comentar cosas, comentar cositas, qué os apetece, qué os ha gustado, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal. Así que muchos besos. Nos vemos en el próximo, no sé cómo estará el calendario, no sé si hoy me lo pasarán o algo así. Ya lo iremos comunicando en el Instagram de Kemon o en el mío lo iremos poniendo y todos los comerciales que tengáis vosotros también lo irán poniendo también. Así que estamos en contacto, ¿vale? Así que un besito a todos y muchas gracias por estar ahí. ¡Chao!